rápidamente le explicamos lo que está pasando en Villa Canales. A todas las personas que viven en Boca del Monte y los que van saliendo e incorporándose a la avenida Hincapié, se les ha complicado la situación del tránsito. ¿Por qué? Porque justo en esa salida, si ustedes recordarán, fue en el lugar donde hubo un derrumbe hace algunos años. Ahí, en esa área, ingresan los vehículos pesados porque hay una bodega. Y ahí fue donde el conductor de este vehículo quedó atravesado en el tráiler. Posiblemente no pudo observar qué era lo que estaba pasando porque en el lugar estaba todavía oscuro cuando estaba saliendo este vehículo pesado y ahí fue donde impactó. Se habla preliminarmente de una persona fallecida. Lo que sí les puedo explicar es que antes de las 5 de la mañana ya el panorama era complicado para los que estaban saliendo de Villa Canales, pero también para las personas que tratan de ingresar a este punto. Les voy a explicar un poco para que ustedes, los que viven por esta área y nos estén viendo ahorita en Telediario, puedan tener un poco de más datos y poder salir por otros lugares. Para las personas que viven en el área de Santa Catarina, Pinula, pueden agarrar la 20 calle. O también a las personas que viven en Boca del Monte o Villa Canales pueden subir por este tramo para poder salir a la capital. Y otro de los lugares que se puede utilizar es la VAS para los que vienen de Villa Canales y así salir al Atanasio, zona 12. O desde Los Álamos, hay una colonia que se llama Los Álamos, ahí también pueden salir por la VAS para poder incorporarse a estos puntos. Si pasan por este lugar, ahí van a quedar. Ya varias personas están mencionando a través de las redes sociales que no pudieron pasar, desconocen lo que ocurrió, pero esta es la imagen que nosotros captamos en ese momento, que todavía estaba oscuro. Los socorristas llegaron al lugar para poder brindarle la atención adecuada a las personas. No sabemos si hay heridos. Los agentes de la PMT permanecían en el lugar y también se solicitó el apoyo de la Policía Nacional Civil. Ya está acordonada el área para verificar la situación, qué fue lo que pasó realmente y realizar los peritajes correspondientes. Difícil el acceso por este punto, por eso le recomendamos utilizar vías alternas y por favor tome sus precauciones.